Somos emprendedoras. Somos hermanas, hijas, amigas. Somos influencers. Subimos. Bajamos. Somos mujeres libres, auténticas, poderosas y capaces de crear todo lo que queramos. ¿Y todo lo hacemos? En tacones. Hola, hola chiquitines, bienvenidos a un miércoles más de En Tacones. Y como ya vieron, yo ya sentí Halloween. Yo no sé si ustedes en su casa ya adornaron, ya hicieron, pero yo ya ando con mi outfit más producido que nunca. Y aunque ustedes digan que siempre ando de bruja porque ya los leí, son unos burlones. Miren, el outfit de hoy, patrocinado por mí misma porque todavía no llegan los patrocinios. Y feliz y encantada de estar con ustedes. Lamentablemente el día de hoy nuestra querida María Díaz no podrá asistir al programa porque tuvo un inconveniente y una situación que fue pues fuera de sus manitas. Así que la verdad estamos contentos, agradecidos, porque hoy es un programa donde hay más invitados y estoy súper, súper contenta de este miércoles traerles algo que sé que les va a fascinar. Muchos ya me preguntaron, ¿qué es Tesca? ¿Qué onda con la mujer que se llama igual que tú? ¿Te va a suplir en el programa? No, chiquitines. Hoy les voy a contar lo que realmente Fanny Córdoba contra Fanny Córdoba van a estar haciendo. Así que la verdad estoy muy emocionada, estoy súper agradecida. Y oigan, si ustedes ya están en esta temporada haciendo algo al respecto por Halloween, Día de Muertos, lo único que les voy a pedir es que siempre consientan a sus chiquitines, porque la verdad es una temporada súper bonita en donde podemos jugar a muchas cosas, donde podemos ir a pedir dulces, donde podemos inculcar las tradiciones. Esto no está peleado. Hace ratito leí ahí en Facebook donde decían que los niños no debían de ir a pedir dulces porque es el diablo. ¡Ay, señoras, ya por Dios! Todo el día se la pasan en el chisme, se la pasan criticando. Gente, ustedes dejen que los niños vayan a pedir dulces, por favor. Vengan a Enfoque Coyol. ¿Los chicos ya tienen preparadas las calaveritas? ¿Sí? ¿Sí va a haber dulces? Antes era un panteón. Antes era un panteón aquí. Bueno, entonces pueden venir aquí a hacer su recorrido. Estaría padrísimo hacer un recorrido aquí de Día de Muertos, de Halloween y espantar a niños. Pero, chiquitines, estoy contenta, contenta, contenta. Pero la verdad es que hoy es un día de esos que todo te sucede, que todo te generas en esta vida. Pero sé que viene algo muchísimo más grande. La verdad es que yo siempre he dicho que cuando las cosas te suceden de esta manera es porque la vida te prepara para algo más grande y hoy no será la excepción. Estoy contenta de tener aquí a grandes invitados, de tener a Tesca, porque Tesca ya llegó a Querétaro. Yo estoy emocionada. Creo que cuando me comentan un proyecto, lo abrazo así como si fuera mío, como si yo fuera a estrenar en tacones. Igualita, ahí ando. Y también ya se acerca el 1 de noviembre y nuestros amigos de Centro Holístico Anfama también están a punto de inaugurar. Entonces la verdad es que yo sigo agradeciendo la confianza de estas personas, de todos los titulares de estas empresas que me siguen dando sus marcas y que están en mis manos para seguir la difusión, para seguir haciendo algo al respecto. Y pues bueno, chiquitines, me gustaría que en este momento compartan, que sigan todas nuestras redes sociales, que sigan Enfoque Coyotl, porque están haciendo contenido de alto valor. Y la verdad es que en estos días he visto a los coyotes ahí que ahí andan haciendo cosas bonitas, cosas interesantes. Ya tuvieron una entrevista con Roberto Cabrera. Felicidades, coyotes. Aquí está el coyote mayor. El día de hoy se ausentó. Qué feos modos, porque ya tenía una reunión con él. Así que le vamos a mandar un fuerte abrazo a Francisco Laiseca, que por ahí hizo esta gran entrevista con los chicos de Póker de Ases y estuvo muy, muy padre. Si ustedes no la han visto, vayan a Enfoque y búsquenla ahí. Busquen todos los programas, porque muchos dicen, es que no lo pude ver en vivo. Ahí se quedan los programas, amigos. También sigue YouTube, por favor, chiquitines. Y bueno, chiquitines, ya me voy al primer corte. Regresamos con un gran equipo que estoy segura que a todos ustedes les interesa y sobre todo vamos a hacer cosas extraordinarias. Así que vamos a nuestro primer corte y regresamos. Oye, despierta. El tiempo corre, enfócate, decide,
Abre puertas, elige el camino y hazlo, aviéntate. Enfoque es un foro a la altura de tus necesidades. Nosotros nos encargamos de los detalles. Te estamos esperando. Enfócate, decide y hazlo. Ya estamos de regreso, chiquitines, y espero que ustedes lo hayan compartido porque sé que este programa será de gran valor para todos ustedes. Y sobre todo, quiero recordarles que En Tacones no solamente es un programa para difundir información que siempre es de alto valor, sino también estamos aquí para sumar a la sociedad. Y en días pasados estuvimos sumando de una manera extraordinaria, adquiriendo su muñequita Tilele, que por cierto, les voy a subir el resultado, superamos la meta en que nosotros nos habíamos trazado, así que la superamos y estoy muy, muy contenta por todo su apoyo. Y pues sin lugar a duda, el día de hoy tenemos aquí a dos integrantes que estoy feliz, feliz de tenerlos aquí y voy a presentar primero a mi tocaya. Mi tocaya de nombre y de apellido, mi querida Fanny Córdoba, bienvenida tocaya. ¿Cómo estás, tocayita? Bienvenida. Primero, contenta de estar acá. Gracias por la invitación, tocaya. Sí, todo mundo pregunta que, qué onda con nuestros nombres. Siempre ha sido como la duda, ¿no? ¿Fanny Córdoba? Sí, Fanny Córdoba. Solo hay una diferencia, el apellido. El apellido es la B. El mío es con V y el tuyo es con B. Esa es la única diferencia. Pues quiero presentarles también a una persona súper importante que estoy muy feliz y que me sigue impactando desde el primer día que lo conocí, mi querido Arturo Janik, coach Elite, bienvenido. ¿Cómo estás? Emocionado, feliz, contento de estar acá, ya también con muchas ganas de estar en tu programa En Tacones y pues dispuesto a todo, que la gente sepa que este es Querétaro, que ya llegamos acá, que estamos a punto de abrir. Y bueno, yo encantado de estar acá y más con dos Fannys. Entonces, esto va a estar buenísimo. Esto va a estar buenísimo porque, hijo, tener a Fannys en la vida es como toda una revolución, ¿eh? Te voy previniendo porque tener a las Fannys, híjole, es toda una revolución. Y pues el día de hoy, chiquitines, estoy contenta, estoy feliz porque el día de hoy estamos inaugurando este nuevo paso, esta nueva etapa que va a tener En Tacones de la mano de Tesca. Y primero, quiero que me cuenten un poquito qué es Tesca. Para la gente, ¿qué onda con Tesca? O sea, ¿es una secta? ¿Qué vamos a hacer? Porque todo el mundo piensa eso, así que cuéntenos. Es la famosa Tesca del cuadro, que es como la gente allá afuera que no es transformada lo conoce, pero realmente es una empresa de transformación de desarrollo humano. Es un crecimiento a nivel personal que llega ahora aquí a Querétaro. Este desarrollo humano viene desde ya muchos años atrás. El creador es John Hanley, que ahora tiene números increíbles y tiene como cosas nuevas. Pero el propósito es elevar los estándares en el desarrollo humano. Hay muchísimas empresas transformacionales, todas en lo personal creo que son buenísimas y tienen algo que aportar a la sociedad, que es uno de los lemas que tenemos en Tesca. Las empresas transformacionales unidas impactamos más. Entonces, hay muchas empresas. Lo que quiero, como iniciar con esto, la que tú elijas, ve y métete al entrenamiento, porque todos merecen un entrenamiento como este. Y si tú eliges venir a Tesca, vas a ser súper bien recibido, porque pues vamos a abrir puertas ya en unos cuantos días. Estamos como a 2-3 semanas. El 9 de noviembre. El 9 de noviembre, ya, qué padrísimo. Qué padrísimo. Y me da mucha alegría porque, o sea, yo ya experimenté esto, chiquitines. Yo ya soy graduada de un coach transformacional. Les puedo decir en lo personal, a mí me cambió la vida. No fue en Tesca y esto es súper. Lo quiero resaltar porque a mí me impactó mucho, Janik, recuerdo, hace un año. Ya hace un año. Oye, medio poco padre. Más de un año. Poquito más de un año. Lo entrevistaba por primera vez y a mí me encantaba porque siempre es tu lema y me consta de las empresas unidas impactan más y siempre es como hashtag unidos impactamos más y eso me encanta porque al final del día es como lo deberíamos de manejar hoy, ¿no? O sea, sin importar. O sea, esto ya pareciera a veces guerra de colores. Y eso, ¡ay! Eso a mí me brinca, es como los partidos políticos. Si alguien de una empresa está viendo aquí y anda en guerra con otra, qué feos modos tienen, ¿eh? Y eso, ya sé. Fíjate, me gusta. Es como las marcas. A mí no me da miedo mencionar a otras empresas, porque yo nací en Top Notch México,
pero hay muchísimas. Vi Paxton. Ah, yo en Top Notch, que está, abrimos en Top Notch Juriquilla, después colaboré en Neo Líder San Juan del Río, luego Neo Líder Querétaro, Misión México, que ya no está Rodrigo García Platas, pero ahora trabaja con nosotros. En México está Coaching for Life, donde, o sea, como todas estas empresas, para mí son increíbles porque tienen algo bonito que aportar. Y todas tenemos algo en común. Todas estamos buscando dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Y a diferencia de otros, acá sí estamos buscando justamente eso. Entonces, cualquiera que sea la empresa para la que tú estás o a la que vas a hacer contribución, sigue yendo, sigue creando impacto, sigue creando ese amor. Y cuando elijas venir a conocer qué es Tesca y qué es la nueva conversación que traemos, eres bienvenido. O sea, eso va a estar increíble. Padrísimo. ¿Cómo podemos llegar a este entrenamiento, mi querida Fanny? ¿Qué onda? O sea, ya vamos a inaugurar el día 9 de noviembre. Ya te voy a decir de diciembre, dije mi cumpleaños. Es que yo ya ando programada, ¿eh? Ya ¿cumples el 9 de diciembre? El 9 de diciembre. Yo todo el mundo le ando diciendo, 9 de diciembre, ustedes anótenlo en su cabeza, por favor. Pero el 9 de noviembre. De noviembre. Del 9 de noviembre vamos a inaugurar el primer intro aquí en Querétaro. En Querétaro. Totalmente. Antes de ver cómo pueden llegar al entrenamiento, quiero compartirles un poquito de lo que viene siendo Tesca. Tesca ya tiene un año y medio aproximadamente en el Estado de México, se encuentra en satélite y el propósito como empresa es apoyar a que la gente, paso a paso, familiares, amigos, personas que conozcas, vayamos de la mano transformando vidas, apoyando y dejando una diferencia en el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tres ya somos graduados. Al menos yo cuando viví mi entrenamiento hubo un antes y un después totalmente de que lo viví. Entonces yo quiero hacerte la invitación de que seguramente has escuchado muchas cosas de lo que es el coaching, que si es una secta, que si es algo en el que te manipulan, que si es algo en el que te llenan la cabeza de ideas. Sí, completamente. Pero mi pedido para ti es que vengas y lo vivas por ti mismo, que no te quedes con lo que la gente habla o dice o opina. Yo soy de las personas que digo, okay, ya escuché de esto, pues voy a ir a vivirlo yo mismo, para que veas de qué se trata. ¿De qué manera pueden contactarlo? Fíjate, tenemos ahorita una alianza con Fanny Córdoba acá en Tacones. ¿Qué más? No, todavía no la digas, es fuerte, Fanny. Pero, o sea, sí me quiere reemplazar el programa. Ya la veo, espera. ¿Cómo se pueden contactar? Pueden comunicarse conmigo porque tenemos regalos. Justamente cuando Fanny Córdoba, mi tocaya, les hable de esto, tenemos regalos para ustedes, así que esténse pendientes. Vamos a tener, bueno, si es que Fanny nos lo permite, dinámicas para que puedan tomar el entrenamiento con una beca, ¿no, Fanny? Sí, el entrenamiento cuesta 8,000 pesos y es un entrenamiento que, a diferencia de otras empresas, tiene un precio accesible. Cuando yo lo tomé en el 2013, el entrenamiento costaba en total 30,000 pesos. Y seguramente hay otras empresas que deben pues de tener costos quizá más bajos. Repito, no hay ningún pleito con nadie. A cualquiera que sea la empresa, tú ve y tómalo, saca, vivencialo. Pero si quieres venir a Tesca, cuesta 8,000 pesos. Va a haber regalitos, así como igual más adelante acá con estas dos tocayas, que seguramente tú puedas venir. Pero si no, vas a... estamos ubicados en... Centro Sur, Boulevard del Cimatario, número 29, en Plaza Zen. Estamos en el segundo piso, arriba de una cafetería que está muy bonita y se come muy rico, por cierto. Estamos casi al lado de Televisa, entonces vamos a abrir el 9 de noviembre. Llenas o contáctanos por redes sociales, a Fanny Córdoba, está César Medrano con nosotros, está Nancy Osorio, Ana Careaga, que es el equipo que traemos ahorita, Alan Salinas, que es el fundador, es importante mencionar a mi amigazo, que es el jefe de todos nosotros, él es el fundador y dueño de Tesca Satélite y Querétaro ahora, o puedes contactar a cualquiera de nuestros entrenadores, que te voy a dar una primicia, nadie lo sabe, no hemos hecho el destape, ay, pero... Oigan, espera. Me emociona mucho saber qué entrenadores, porque les voy a decir algo. Si ustedes te animan a vivir este entrenamiento, les prometo, no vas a olvidar ni a tu staff ni a tus entrenadores. O sea, realmente esto parece... Ahorita todo el mundo nos va a decir, estos locos, ¿qué onda con su vida? Yo lo sé que ahorita están...
pero la verdad es que son personas que van a ir de la mano contigo y justamente haciendo una transformación en ti. El primer nivel, quiero que me cuenten, ahorita vamos a irlo desmenuzando un poquito para que la gente se entere qué onda, ¿no? Ok. Pero a ver, échanos, a ver, ¿quién es el coach intro? El programa son tres niveles, intro, EIP y elite. El primer nivel lo va a estar a cargo del entrenador de casa que lleva un año y medio con nosotros, tiene evidencia de su poder, su nombre es Toño Espinosa. ¡Qué padre! Y él viene a hacernos el honor de dar el primer intro. Él es el entrenador de cajón que tenemos en Satélite y entonces él ha estado desde el principio. Cuando nadie confiaba en Tesca Satélite, él dijo, yo me pongo la playera. Ay, y solo por ese simple hecho, hoy tiene el honor. Bueno, nos va a hacer el honor de venir a dar este entrenamiento. Toño, yo lo conozco también desde el 2016, por ahí, y él era capitán en ese entonces, ya fue subiendo pues, su propia empresa, ahora es entrenador de intro, también da primeros fines, y lo vamos a tener acá. El segundo nivel es EIP, ya te iremos diciendo quiénes son los entrenadores. A ver, pero cuéntame, Fanny, ¿qué van a encontrar en el intro? Porque, o sea, mucha gente no sabe qué onda, ¿no? Yo les podría decir que de este entrenamiento los voy a rescatar de 3 años de ir al psicólogo de manera continua, que es un entrenamiento de alto impacto. Yo siempre que me preguntan, oye, ¿y qué tal? ¿Qué onda? ¿Sí te sirvió? Les voy a decir una cosa, cada persona va con un objetivo diferente. Es imposible que trabajes al 100% todas las áreas de tu vida, pero queremos rescatar lo más posible, ¿no? Entonces, Fanny, ¿qué vamos a encontrar en un intro? O sea, ¿qué onda con el intro? Primero que nada, ¿cuál es la fecha? 9. Ya voy a estar como mi tocaya. Grábate el 9 de noviembre. Iniciamos con intro 1 en Tesca Satélite. Dura 5 días, del 9 al 13, ¿vale? ¿Qué es lo que vas a encontrar en intro? En intro, principalmente, una distinción súper importante, que son tus creencias, Fanny. Las creencias con las que las personas o los seres humanos nos vamos desarrollando desde pequeños. ¿Cuáles son las creencias que hasta el día de hoy te han estado limitando y por las cuales no has llegado a donde quieres? Por miedos, por patrones, por infinidad de patrones, literalmente. Entonces ahí vas a llegar y vas a descubrir, vas a decir, wow, ahora entiendo el por qué. Yo a lo mejor tenía un proyecto de vida, un proyecto en una relación, un proyecto con mi hijo, un proyecto personal y no podía porque en mi creencia estaba que tenía miedo. Entonces lo que vas a encontrar principalmente es eso, romper con tus creencias limitantes. Y bien lo mencionabas, Fanny. En este tiempo que dura el entrenamiento, que son 100 días, lo comentaba Janí, generas lo que en 5 años normalmente tú harías en metas, acá lo generas en 100 días, es decir, 3 meses. Entonces imagínate, va a estar fantástico. Oigan, y da miedo, o sea, sí da miedo, ¿eh? Les voy a decir, yo cuando me dijeron, no, pues es que en 100 días vas a hacer lo que en 3 años no has hecho, dije, ay, no. No, yo no voy a poder. Y justamente cuando llegué intro dije, ay, por supuesto que sí voy a poder. Yo quiero esto, yo quiero esto, quiero mi casa, quiero esto, quiero aquello, quiero una familia, quiero un bebé. Hasta declaré un bebé ahí, todavía no lo tengo, pero en 100 días no lo pude concretar, eso sí. Pero próximamente tendremos la papilla, entonces está padrísimo, mi querida Fanny. Vamos a nuestro segundo corte y regresamos porque esto no es todo, se vienen todos los regalos. Así que compartan si ustedes quieren vivir este entrenamiento. Ya estamos de regreso, chiquitines. Oigan, se viene una temporada del Día de Muertos. Y hablando de Día de Muertos, les tengo un programa súper especial el próximo miércoles porque nos visita nuestra amiga. ¿Qué onda con los chiquitines que me están desmayando? Nuestra querida Ana Karen Valencia, fundadora de Funerarias a Valencia, y vamos a tenerles un programa muy, muy padre porque se viene esta temporada en donde todo mundo juega con la muerte, pero ¿qué pasa cuando
regresas a tu realidad y sabes que la muerte no es un juego y que es lo único seguro que tienes. Así que vamos a tener un programa súper especial este próximo miércoles. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores de Funerarias a Valencia, que siempre van de la mano con nosotros. Y la verdad es que ahora sí bromeamos mucho con eso, pero la verdad es que este programa sé que a todos les va a encantar. Vamos a tener algo padrísimo. Vamos a traer también mitos y realidades de lo que pasa en las situaciones estas de las funerarias. Pero también algo súper importante para todos ustedes, un tema de previsión y asistencia funeraria. Así que va a estar muy, muy padre el próximo programa y muchas gracias a nuestros patrocinadores por confiar. Y chiquitines, regresamos. Ya estaba aquí Tesca en Querétaro y la verdad estoy feliz, contenta porque ya estamos encarrerados, ya dijimos que es el intro, ya estamos sabiendo qué onda con el entrenamiento. Si ustedes quieren realizar este entrenamiento, si ustedes quieren ir, si ustedes se sienten, quiero decirles que no hay momento como el que tú te sientas preparada, donde digas, sí lo quiero, sí lo elijo, ¿no? Porque a veces el tema de imponer un entrenamiento, pues creo que es contraproducente, ¿no? Ya, digo, desde mi experiencia lo puedo decir, que lo tienes que elegir realmente. Y pues regresamos, aquí está mi tocaya Fanny Córdoba y mi querido Arturo Janik. Chicos, 9 de noviembre, ya casi a la vuelta de la esquina con esta gran inauguración. ¿Cómo se sienten? Emocionado, me siento feliz. Quiero retomar justo lo que dices de esta parte de tomar en un entrenamiento como este. Puede parecer al principio desafiante, es un entrenamiento de alto impacto, pero lo importante acá es, hay una frase que es poderosa para este momento. La mayoría de las personas están esperando a cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando mis hijos crezcan, cuando vengan las vacaciones. Y un maestro una vez me dijo, Janik, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 5 años. El segundo mejor momento es ahora. Entonces... Wow. Hace 5 años hubiera estado increíble que tomaras este entrenamiento, porque de hecho lleva 50. El segundo mejor momento es ahorita. Ya. Inscríbete. Ahorita vamos a dar algunos regalillos. Ojalá, sí, no lo sé. Pero no puedes pagar 8,000 pesos, pues ponte atento a lo que va a ocurrir hoy. Oye, súper padre esto que dices, porque mucha gente me he topado de que, no, ya estoy harta de mi vida, es que no puedo lograr mis metas, no tengo dinero para el psicólogo. Esto a mí es como un shock, porque en algún momento yo fui esa Fanny, o sea, todos pasamos, pero realmente es la creencia que en ese momento estás teniendo. Y también este miedo, ¿no? O sea, que no es ni siquiera una emoción, pues es parte del miedo. Este miedo al decir, le voy a dar, me voy a aventar, y yo creo que eso te paraliza. Y decía mi entrenador, o te paralizas, o te impulsa. O te impulsa, ¿no? Entonces yo creo que el mejor momento que puedes elegir es el aquí y el ahora, el de hazlo. Si a ti ya estás pensando en tomar una terapia, en buscar alguna alternativa, y esto ahorita la verdad es que pues sí va a haber regalos, o sea, nomás que la toca ya luego, no, llegar, no, vamos a dejarlos aquí en suspenso para un poquito más al ratito, pero va a haber regalos. Entonces, en este momento tú que estás viendo el programa y que ya dices, ay no, está bien caro, y lo primero que pensaste fue dinero y aquí te lo voy a regalar, ahora tu pretexto va a decir, ay no, es que no tengo tiempo. Ay no, porque ya los conozco, todos quieren regalado que uno los lleve y los tiene. Fíjate, esa es la diferencia entre las personas que crean éxito a las que no. Un diferenciador que yo encontré en este proceso transformacional es el primer mundo al tercer mundo, o los países de primer mundo a tercer mundo. Los países de primer mundo son los que apuntan el cañón, o sea, lo preparan, disparan, y en el momento en el que disparan, van encontrando y atinan a la diana. Y normalmente los latinos, la mayoría, ¿qué hacemos? Cargamos el cañón y estamos apuntando, no, espérate, falta esto, no, me falta aquello, chin, todavía no. Y se nos fue una vida apuntando y jamás disparamos. Y por eso nos quedamos así. Poniendo pretextos, ¿no? ¡Ay! ¡Hasta mi sombrero voló! Perdónenme, mi sombrero está liso así, pero es que es la verdad, o sea, de verdad, yo considero que, yo después de este entrenamiento quiero compartirlo a todo el público. Yo me quedé justo con eso, ¿no? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Y justamente a mí me toca en la pandemia, uh-huh. Y fue un entrenamiento que yo dije, pues la gente ni siquiera quiere que se le acerque para empezar, ¿no? Y empecé a ponerle tantos pretextos en mi mente que cuando fui a la acción me di cuenta que eso solo estaba en mi cabeza, o sea,
que las demás cosas ni siquiera existían, que se logró una meta de casi medio millón de pesos y que hoy te quiero compartir así para que tú te des la idea de lo que vas a ir a crear y que ni siquiera me pasó por aquí lograrla en ese tan poquito tiempo. O sea, pero solo libré mis creencias, mis condiciones y mis miedos. Esos miedos que a veces es como la historia del elefante, ¿no? Que estás ahí encadenado siendo una persona grandiosa, alguien tan grande, tan poderoso, pero hay solo una cadena que te está ahí lastimando inclusive y que tú sigues ahí, o sea, sigue. Y con todo el potencial que tiene un elefante de poder romper una cadena pequeña. De hecho, acá en la transformación tenemos un lema, una frase que funciona muchísimo, es: si tienes miedo, hazlo con miedo. Porque como bien lo mencionabas, el miedo o te paraliza o te impulsa. Y acá vas a aprender a cómo agarrar ese miedo como tu mejor aliado y decir: cuando tengo un chingo de miedo es porque voy por el buen camino, así que tengo de dos, o me paralizo o me impulsa. Entonces acá vas a aprender cómo el miedo lo vas a utilizar para impulsarlo a crear cosas en tu vida. La mayoría de las personas, Tocaya, tienen miedo a descubrir la grandeza que tienen. Tienen miedo a descubrir el potencial que tienen, con las creencias, con la parte de, es que siento que no voy a poder, y si fracaso, ¿qué va a decir la gente? ¿Que me van a enjuiciar, me van a criticar? Es como el miedo más grande que existe en las personas. Acá, cuando vengas a tomar tu entrenamiento, porque sé que si hoy lo estás viendo, no hay coincidencias, no hay casualidades, hoy estás aquí viéndolo, porque sé que es una señal, un mensaje del universo, si lo quieres ver así, a que es tu momento, es tu oportunidad de que vayas y hagas una diferencia en tu vida y en la vida de las personas que te rodean, y vayas y descubras cuál es ese miedo que te ha paralizado, que no te ha dejado o permitido llegar a donde quieres llegar. Ay, no, yo nada más de escucharlo puedo volver a vivir, porfa. Súbete como staff. Ay, queremos a un staff. Capitana, porque ya estafeaste, ¿no? Sí, ya está. Ya. Fíjate. Y yo me quedé pendada. Perdón por la experiencia, perdón por la expresión, pero estaba yo en mi experiencia de staff. Claro, yo encantada, después al segundo play me subo de capitana. ¡Esto! La cara de mí. Oye, la cara de Oscar me encanta. Si está loca, ¿dónde se va? Pero está increíble porque del 75 al 80% de las cosas que piensas en tu cabeza que van a pasar malas no ocurren. Entonces pasas el 75 al 80% de tu vida pensando cosas que no van a ocurrir. Y ahí es donde entran estas mamás de: ¿y si mi hijo sale ahorita? ¿Y si le pasa esto? ¿Y si no sé qué? Y toda la noche sufriendo. Y es como de, ah. Pero entonces llegas al proceso transformacional, que es Tesca, como hoy hay muchas empresas más, lo vuelvo a repetir, pero conversaciones. ¿En qué conversación o en qué creencia te diste cuenta que podías romperla? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo tomé este proceso, yo veía a la gente grande y yo decía, ching, cuando yo estaba arriba de un escenario, y en algún momento sacaron un evento de puros entrenadores, yo dije, ching, ¿por qué no me invitaron a mí? Porque no me daba a conocer. Entonces dije, ¿por qué requiero esperarme a que ellos me inviten? Y yo creé algo que se llamaba Team Elite. Y entonces yo generé a mis inversionistas, encontré un lugar increíble que se llama Gran Recinto allá en Satélite, y entonces traje a un numerólogo de Oaxaca que era Paco Espinosa, una supermodelo venezolana que era la anfitriona, o sea, como a puros millennials, y creamos un evento que se llamaba Team Elite Puros Millennials, que era de millennials para el mundo. Y fue la primera vez que estuve arriba de un escenario, fuegos artificiales, entré con unos escoltas, o sea, estuvo increíble. Y ahí fue cuando dije, güey, esto lo creé yo solito. Y estuvo genial, y no lo hubiera creado si no hubiera tomado el proceso transformacional. Porque en mi cabeza, yo ya me veía atrás de una computadora 20 años de mi vida, cobrando un sueldo mensual. Godín. Un sueldo Godín. Tuviste miedo, me imagino. Tuve muchísimo miedo. Y ahora tengo miedo al llegar acá a Querétaro, porque digo, ching, ¿qué voy a hacer? Pero si el sueño grande me está generando ese miedo, y a ti también que estás viendo esto, y estás creando un sueño ahorita, y tienes muchísimo miedo, estás en el lugar correcto. Ese es tu sueño. Porque cuando rompas esa conversación del miedo, vas a decir, wow, sentir esa sensación del pecho inflamado, de la frente en alto, es como si tuvieras una medalla de oro colgado de primer lugar en el mundial o en los Juegos Olímpicos, o un trofeo cargando con tu mano derecha y que toda tu gente está diciendo, guay, ese es mi amigo, lo logró, no inventes. Eso está genial. Ay, padrísimo. Sí, porque la verdad me emociona y me gustaría, ahorita ya vamos al segundo nivel.
Cuéntenos, a ver, a mí el segundo nivel, les voy a decir algo, es el segundo nivel fue el que más me impactó. O sea, creo que todos llevamos tatuados de Leipe aquí, 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 por todos lados. Llevas tatuado una IP. Mi experiencia de Leipe, antes que les diga mi tocallita, fue, híjole, para mí sigue siendo un parteaguas, ¿no? El día que yo vuelvo a sentirme como... churradita, como aquí, nomás basta con gritar mi contrato, los que ya vivieron ya saben de qué se trata, el encontrarme, el saber quién soy, y el aceptar esta parte, esta dualidad que tenemos las personas, pero que también tienes que amar, ¿no? O sea, elige amar también a esa persona que de repente sale fea, eufórica, gritona, o sea, también ámala. Y les voy a decir un secreto, o sea, para que vean, les estoy adelantando mucho su entrenamiento. En ese entrenamiento yo tenía la resistencia más grande de mi vida y la que me llevaba a decir, yo no quiero hacer esto porque mi familia me ve diferente. Yo no quiero hacer la diferencia porque eso no es lo correcto. Yo no quiero sumar y seguir sumando a las personas de la manera en la que yo hago porque nadie más lo hace. Porque mi familia era la principal y yo te apuesto que también tu familia es la principal que toma sus conversaciones y entonces tú reprimes algo. Y lo que yo encontré es la autenticidad. O sea, para mí el aceptar mi autenticidad me hizo cambiar el chip. Entonces, imagínense lo que ustedes pueden ir a crear y lo que van a ir a encontrar en este IP Tocaya. No manches. Me quedé así, mira, escuchándote, porque realmente el IP, como bien lo dice, son las siglas EIP, Experiencia Interpersonal, el segundo nivel. Para que tú puedas comenzar a crear algo diferente en tu vida, para que puedas comenzar a crear de cero y todo lo que ya ocurrió no lo lleves cargando. Acá lo podemos llamar como requieres primero limpiarte todo, desde adentro hacia afuera, para que puedas comenzar de nuevo. Me encanta que hayas recuperado tu autenticidad y así muchas personas. De hecho, puedes ir a buscarnos rápidamente a la página de Tesca Satélite. Ahí vas a encontrar varias personas que de pronto comparten cuál ha sido su experiencia dentro de lo que es el EIP. Ya te compartió Fanny ahorita una... pues la de ella, ¿no? Personalmente, y la verdad está fantástica. El experto en hablar del EIP es Janik. Ahorita nos va a compartir cuál fue también su experiencia con él. Pero sí, acá es lo principal. Vas a llegar allá, después de un primer nivel, está el segundo nivel, ya con herramientas del primero, para que vayas y sueltes todo lo que no funciona en el segundo, y está fantástico. Yo recuperé mi libertad. ¡Uy! ¡Qué padrísimo! ¡Qué padrísimo! Los voy a dejar en ascuas, chiquitines. Nos vamos a un corte y regresamos con Janik a que nos diga qué onda con el EIP. Sí, coyotes, ya voy. Ustedes no se preocupen. Yo llego con el pastel, ¿vale? Besos, bye. Híjole, ¿y ahora dónde voy a comprar el pastel? ¡Ay, no! Pues aquí. Hoy por la tarde, pero no sé qué llevarme. Todos se me antojan, pero ¿qué me puedes recomendar? Hola, buenas tardes. Pues mira, te ofrezco un surtido rico y no cabe duda que cualquiera que escojas te va a agradar. Por ejemplo, tenemos limón con queso, moca con nuez, arroz con leche, queso con salsa mora, rompope, bomba de chocolate, durazno, café con nuez y chocolate tres leches. Tenemos la nueva, lo nuevo en Monse, que sería, por ejemplo, este es mango fresa con queso. Tenemos el mocachino y el extra fresa. ¡Ay, qué delicioso! Todo se ven delicioso. La verdad es que me encanta venir a Pastelerías Monse porque tiene un súper surtido, todo se ve delicioso, todos los pasteles son del día y pues eso es un plus extraordinario. Thank you.
conoce y la verdad es que me encanta venir aquí porque tiene una amplia variedad. La atención es padrísima y puedes encontrar todo lo que tú estás buscando en ese último momento. O si ya lo tienes planeado, también puedes venir a mandar a hacer tu pastel. Tienen muchísimos sabores, estoy segura que a todos les van a encantar. Así que no olvides visitar todas sus sucursales aquí en San Juan del Río. ¡Besos! ¡Bye! Ok, ya estamos de regreso, chiquitines, y la verdad es que ya nos saboreamos. Si ustedes saborearon los pasteles, nosotros sí, y la verdad estamos contentos de seguir colaborando con nuestro patrocinador, Pastelerías Monse, que recuerden que están ubicados también en Pedro Escobedo, Tequisquiapan y aquí en San Juan del Río. La verdad es que todos los pasteles son súper deliciosos y tienen nuevos pasteles, como ya ustedes lo vieron en este hermoso corte, y gracias, gracias por compartirlo, a nuestro patrocinador por compartirlo, por confiar en nosotros. Ya vi por ahí que ya lleva entre las dos páginas, ya lleva ahí como 1,000 reproducciones, un aproximado o un poquito más. Para nosotros es un gran número porque estamos viendo que todo lo que estamos haciendo aquí en Tacones y de la mano contigo, con Funerales a Valencia y Los Coyotes, estamos avanzando y creando puras cosas padrísimas. Así que visiten cualquier pastelería. Y engorden en estas fechas también. No es cierto, chiquitines. No engorden. Mídanse, cómanse una rebanadita. Pero regresamos, mi querida Fanny. Regresamos con Janik. Cuéntanos qué onda con AIP. A ver, cuéntanos. AIP es, a mi experiencia, algo increíble. Y es el pase para una vida que valga la pena ser vivida. Como te decía, Fanny, intro es mirar hacia adentro. Entras a una serie de ejercicios, sacas tus propias conclusiones y vas al siguiente nivel, que es AIP. Y AIP es limpiar todo lo que ocurrió en el pasado. Y no es como regresar cuándo ocurrió esto, sino regresar a ver cuál fue la conversación que me inventé en este momento, que ahora no me permite crear los sueños que quiero y no me permite crear esas relaciones poderosas, no me permite ese viaje, no me permite crecer. AIP es la experiencia interpersonal. Y yo doy este IP, voy a dar este primer IP. Me siento súper emocionado y contento ya de estar ahí. Oye, yo no me imagino un Janik en sala de transformación en un IP. ¿Sí? Te tengo que ir a ver. Vas a ver, te va a ir. Yo te tengo que ir. Porque, oiga, quiero decirles que también un AIP es algo muy fuerte, o sea, como yo se los he dicho, el vivir este entrenamiento de transformación interpersonal, la verdad es que es algo fuerte. No te voy a decir que, vas a ir a vivir todo lo color de rosa, no frieguen, no, a mí no me gusta mentir y este es algo que sí les quiero recalcar, te va a doler, vas a escarbar, vas a regresar, pero te prometo que vas a ir a sacar toda la porquería, todas estas cosas que traes cargando desde niño, que traes contra todo el mundo, contra tus papás, que con todo mundo andas luchando, vas a ir a sacar toda esa porquería y todo ese veneno que habita en ti. ¿Y qué pasa? Que a veces no es tan agradable el descubrir esas cosas, ¿no? No es un buen sabor de boca. No es por asustarlos, chiquitines, pero quiero que esto sea muy claro, porque no les van a ir a comprar consideraciones ni a, ay, pobrecito bebecito, ¿por qué le pasó esto? Ya, ay, pobrecito, cuidado. No, para todo hay un momento, pero requieres limpiarte, como bien lo dices, mi querida Fanny, literal, te van a limpiar, porque se van a limpiar para poder crear algo extraordinario. O sea, de nada te sirve, yo me quedo con esto en mi entrenamiento, de nada te sirve construir un edificio encima de todo tu cochinero, encima de donde no hay bases, donde no hay muros, donde cimientos. No hay solidez, donde no hay cimientos, porque se va a derrumbar, ¿no? Entonces, por eso siempre estamos en nuestro piso y construimos y se cae, y así es nuestra continua vida. Entonces, yo sí les quiero decir, chiquitines, esto va a doler, pero les puedo decir que les va a encantar, o sea, lo van a amar, yo lo aquí lo llevo totalmente. Al final de los cinco, el día número 5 vas a decir gracias porque me di la oportunidad de vivenciar este entrenamiento y en efecto, te limpias, sales completamente listo
renovado, no nuevo, porque pues no te vamos a entregar nuevo, sino renovado, con toda la energía y las pilas para poder ir a crear todos los sueños que tienes o que has dejado como a medias, que has comenzado en algo y no lo terminas porque tu edificio se cae debido a que sigues teniendo heridas, debido a que sigues con patrones en tu vida que muchas de las ocasiones ni siquiera te das cuenta que tienes un patrón en tu vida. Ya lo haces tan... se me fue la palabra, pero lo haces como... mecánicamente cotidiano, que ya ni siquiera lo cachas, ¿no? Entonces acabas de descubrir toda esta parte. Sí te va a doler, pero de verdad, yo tengo como esta creencia, ¿no? Dime qué de las cosas que te han costado o que has logrado han sido fáciles, ¿no? Todo lo que has creado en tu vida que realmente ha valido la pena, ¿ha sido fácil? Claro que no. A lo mejor te ha dolido, a lo mejor has generado algo ahí que dices, wow, me dejó una marca, pero al final valió la pena. Esto es lo que ocurre con una IP. Como yo lo veo, es agarrar un corazoncito, o sea, mi corazoncito, recogerlo del suelo y decir como de, chin, está súper golpeado, está súper dañado, empezar a quitar todo ese polvo, toda la tierra, ver que tenía una grieta, sanar esa grieta, coserlo, limpiarlo, tallarlo, para que entonces vuelva a estar súper brilloso y pueda brillar, recuperar ese brillo interno y lo entreguemos al mundo. Así es como yo defino una IP y eso es lo que vas a poder obtener de mí en una IP si vas al segundo nivel y estamos estos 5 días. Aparte, primicia, porque ya te dijo también que ¿sí? va a estar dando el... Ay, no, es que a mí me encanta porque aquí todo el mundo se despone como quiera y les pregunto y aquí viene el chat. El IP lo vamos a estar alternando. ¿A qué? No, nada. El IP lo vamos a estar alternando. Hay otro entrenador que se llama Emi de Velasco. Está rankeado como uno de los 50 mejores entrenadores a nivel nacional por una nueva plataforma que se llama Reinventemos México. Y pues Emi se la rifa. Lleva, creo que su primer IP lo dio cuando iba saliendo casi de su kinder. O sea, Emi desde muy chavito empezó a dar entrenamientos. Es una leyenda también. Se la juega cañón. Sabe muchísimo. Nos comparte toda su información. Da entrenamientos en otros lugares. Se va a ir apenas ahora a Guadalajara. Da entrenamientos en otros países. Entonces, Emi está rankeado como uno de los 50 mejores. Y entrenador acá en Tesca. Con él vamos a estar alternando los EIPs. Entonces, wow. También. Pero el titular... O sea, él tiene... es titular en Tesca como entrenador de primeros fines en satélite y acá va a estar como titular también de primeros fines, pero vamos a estar alternando también. Entonces, donde te lo generes, va a estar buenísimo. ¡Ay, qué padrísimo! Yo ya quiero vivir. ¡Ay, ya no se puede vivir ahí, te vea, Fanny! Ya, nomás es un solo una vida. Solo una vez en tu vida puedes. Y la verdad es que, chiquitines, tienen que aprovechar. Para mí, este entrenamiento me cambió la vida completamente. Si yo les contara cómo entró la Fanny Córdoba ese entrenamiento a lo que ven el día de hoy, dirían, estas ni se topan. Sí, literal, ni se topan. Creo que haces elecciones en tu vida después de esto, creas cosas extraordinarias. Y fíjate, Janica, hace ratito lo decías, yo alguna vez quería estar ahí y justamente, o sea, a mí también me dejó eso, el no esperes a que la gente te voltee a ver, tú sigue brillando. Yo siempre les digo, pues échense diamantinas, si la gente no los ve brillar, échense diamantinas, échense un montón. Porque justamente de esto se trata, de primero creer en ti para que después los demás crean en ti. A mí esta conversación me cambió la vida, ¿no? O sea... el creer primero, creer realmente que eres ese ser, creer.
Ya estamos de regreso, chiquitines. Disculpen, nos tuvimos una pequeñita falla técnica. Ustedes ya saben, aquí siempre, y más cuando está el aquelarre aquí en la mesa, pues la verdad es que se reúnen magias oscuras y extrañas. Pero vamos con los regalos, así que nos vamos al unboxing, que yo ya me lo estoy saboreando. ¡Ya estamos en el unboxing, chiquitines! ¡Yay! La sección más esperada, pero hoy tenemos muchos regalos y estamos súper agradecidos que esta tarde nos acompañen. No saben qué cosa tan deliciosa. Déjenme, el productor ya le metió la mano aquí, yo estoy segura, pero bueno. Llegó nuestro delicioso sushi de nuestros amigos de Sushi Kong. Ahí se ve, producer, ahí se ve. ¿Qué hago? Lo acerco. Que se les antoja, ¡ñam! ¡Qué delicia! Y la verdad es que estamos súper contentos que nos hayan confiado esta marca y que ahorita nos la vamos a comer todos aquí porque están abriendo una nueva sucursal en el centro. Les voy a leer en dónde. Independencia número 3, Colonia Centro. Así que vayan a visitarlos y también en Fresno número 54, local 4, Jardines del Valle. Les puedo decir que es uno de los sushis que más recomiendo en San Juan del Río. No es porque hoy nos hayan mandado sushi. Ya tengo mucho tiempo que estoy colaborando con ellos. Y la verdad es que es uno de los sushis más deliciosos de San Juan. Miren, ahorita nos mandaron esta deliciosa charolita. Está muy, muy rica, surtida, deliciosa. Pero, estos yo creo que me los mandaron a mí. Yo me quiero sentir muy importante. Estos son una delicia. Todos se los van a saborear y la verdad es que estamos muy contentos porque ya están por inaugurar. Bueno, ya están trabajando en su nueva sucursal, eso nos da emoción a todos aquí en Enfoque Coyote porque el ver a las personas que están creciendo, que es su segunda sucursal, pues habla de que les está yendo extraordinario, así que a mí me encanta y próximamente nos vemos ahí para inaugurar su sucursal, así que muchísimas gracias a nuestros amigos de Sushi Kong y al ratito, mañana les voy a hacer un en vivo en donde les voy a decir qué les van a regalar, porque ahorita por tiempos y por cosas ya no nos dijeron qué onda, pero siempre les tienen regalos para todos ustedes, así que más al ratito les voy a dar todos los detalles de Sushi Kong, porque estoy segura que algún premio muy delicioso les van a hacer. ¿Usted quiere producir? ¿No quiere el día de hoy? ¿Está enojado? Lo hicieron enojar. ¿Está triste? Está triste mi productor aquí en el unboxing. Gracias, chiquitines. Gracias por confiar su marca. Y recuerden que si ustedes quieren estar aquí en el unboxing, no tiene ningún costo. Ay, ya me estoy saboreando, perdón. No tiene ningún costo porque por ahí me escribieron que andan cobrando 500 pesos por entrar al unboxing. ¡Qué feos modos, eh! Si a alguien les dices que yo la conozco y cobra 500, no se dejen engañar. Así que ustedes pueden traer su producto aquí en Enfoque Coyotl en los días miércoles. Ya les daremos su horario y nosotros con muchísimo gusto les podemos ofrecer aquí en el unboxing. El único requisito es que les den algo a nuestro público siempre porque pues obviamente son los que más nos ven, los que comparten, los que estoy segura que hoy se están saboreando y van a decir, qué feos modos, Fanny, qué feos modos que ahorita vayas a comer y nosotros, ¿no? Pero lo pueden pedir por teléfono, también búsquelos en sus redes sociales a nuestros amigos de Sushi Kong. Así que muchísimas gracias, chiquitines. Nos vemos en el próximo unboxing porque va a estar buenísimo porque es Día de Muertos. Regresamos chiquitines, yo sé que se están saboreando, pero regresamos porque tenemos más regalos. Estamos felices de que Tezca Querétaro esté aquí y que podamos esta tarde, mi querido Janik, primero, antes que los regalos, quiero agradecerte enormemente, también mi querida Fanny, quiero agradecerles enormemente que me hayan elegido o que nos hayamos elegido, ya no sé cómo andamos funcionando, pero generamos esto, nos generamos esto y a mí me encanta porque uno de los propósitos con los que voy a morir, estoy segura, es el siempre aportar lo mejor para todas las personas. Les voy a decir algo, en algún momento yo requería de este entrenamiento y a mí me lo regalaron. Okay. A mí me lo regalaron. Este entrenamiento a mí fue una amiga que, mi muy hermosa, que yo estaba pasando una situación de depresión horrible, acababa de perder a mis gemelos, y ella me dijo, no, yo le dije, no tengo tiempo, y luego le dije, no tengo dinero, y luego busqué mil cosas, y me dijo, aquí está. Y para mí, el que alguien que no me conocía,
de años ni de nada, y que me dijera, aquí está, y estoy segura que con esto vas a transformar tu vida, a mí me marcó. Entonces yo dije, en algún momento yo quiero ser esa persona. Afortunadamente ya lo hice cuando yo jugué en mi GAP, y fui muy feliz de poder entregar esta posibilidad de vida a las demás personas, pero que hoy lo podamos hacer de la mano, que hoy podemos decir que en Tacones y Tesca van unidos a impactar vidas. Eso. Híjole, me tiene feliz y se los quiero agradecer enormemente, porque todo este trabajo, obviamente yo no voy a ir al entrenamiento otra vez, chiquitines, porque no, la verdad es que yo ya pasé por eso, pero ustedes podrán ir, así que suelten los regalos, suéltenlo. Sí, creo que lo bello de todo esto, personalmente también a mí, mi Imo me lo regaló, lo aproveché al máximo, y la verdad es que hoy le agradezco infinitamente, porque gracias a ella, ve, ahora estamos acá compartiendo el tema de lo que es la transformación. Pero esto se lo dejo a Janik, porque no sé, el regalo, los regalos. Aquí empezamos con aventar la bolita. Sí. Bueno, no sé, tenía un amigo que él decía, o contaba una historia como que esta parte de las estrellitas o los regalos de vida era la manera de hacer una aportación para dejar el mundo mejor como lo encontramos, impactando una vida. Es como, esta es mi aportación para este mes, transformar la vida de esta persona, el siguiente mes la de alguien más, y así durante todos los meses, el resto de su vida, hasta que falleció, ¿no? Y creo que fue una labor increíble. Entonces, siendo así, que Fanny, aprovecho para decir que es la directora de Tesca Querétaro, y va a coordinar absolutamente todo, va a dirigir todo, y es una buena. Pero Fanny Córdoba con B, no vayan a pensar, sí, que Fanny Córdoba de tacones, no, Fanny nuestra coach elite, porque no, para mí, yo te voy a pasar coach, me falta. Viene la cuarta generación de la escuela de coaching elite. ¡Qué padre! ¿Cuántas becas? Del 100% que sea, para que... ¡Ay, vaya, qué posición! Del 100%, es decir, el PLE, primero, segundo y tercer nivel, pagan. No paguen absolutamente nada. Pagado, sí pagado, porque viene... alguien se la está jugando porque estas becas del 100% existan. Entonces, yo propongo esto, que nos cuenten su historia de por qué es importante para ellos tomar este entrenamiento, o qué sería el beneficio que ellos tendrían, y a lo mejor el comentario que tenga más likes, okay, le podamos dar, o los tres mejores, o los tres comentarios que tengan mejor, más likes, se queden como una beca completa del 100%. Me parece perfecto. Si ustedes quieren contar su historia de vida, más bien, ¿en qué les beneficiaría? Ajá, ¿no? Porque es importante para ellos tomar este trascender en este momento. Ya saben, chiquitines, ahí está súper fácil. En este momento vayan ustedes a los comentarios, díganos de qué manera podría impactar este entrenamiento en su vida. Etiqueten a sus amigos, que le den like, que nosotros los vamos a estar leyendo, y les parece si la próxima semana, el miércoles próximo en Tacones, digo quién fue el ganador. Ándale, ¿vale? Sí, me parece. Y lo único que requieres hacer es platicar tu historia o el para qué sería importante para ti vivir este entrenamiento. No sé, ¿sabes qué? Tengo miedo, me siento atorado en una relación, en mi trabajo, en lo económico inclusive, o ya estoy harto y quiero hacer algo diferente. Cuenta tu historia, y como bien lo dicen, si tienes likes y va a ser un regalo, yo lo haría en este momento. Y a todos tus amigos que vayan y que le pongan like a tu comentario, y que empiecen a darle comentar. Y la siguiente semana, que el miércoles, ya Fanny nos diga quiénes son las tres personas ganadoras. Estamos en la recta final, estamos generando como los últimos, es cupo limitado. Yo espero que ya se acabe eso, ya estoy harto del cupo limitado. Pero ya la pandemia llegó a ponernos cupo limitado, pero yo creo que ya estamos a nada. Quizá por este año sea el último que sea cupo limitado, y el siguiente podamos reventar nuevamente los entrenamientos a muchísimas personas para que se impacte a una cantidad más grande de vidas y de familias, porque no solamente es una vida, sino toda la familia. Llega a verse impactada por esto. Pero por pronto ahora el cupo limitado es a 60 lugares, y tenemos 35 ya, quedan 25 lugares disponibles, más los tres quedamos acá y más los formatos que sigan llegando, entonces el cupo es 60. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! ¡Qué feliz estoy de estar aquí con ustedes y que hayamos hecho esta sinergia! Ahora, hoy de manera oficial se las queremos presentar, porque la verdad es que el hacer esto para mí representa el objetivo principal de En Tacones, del poder seguir transformando vidas, del poder seguir apoyando desde cualquier trinchera. Ustedes ya saben que también trabajamos con Anfama y Carpa Roja, pero yo siempre digo que todo lo alternativo, todas las cosas, todos los entrenamientos, los psicólogos, lo jurídico, que ya también estamos por firmar convenio,
todo es claro y preciso para las personas, ¿no? No sabemos en qué momento alguien ya requiere un coaching, quién va a requerir, a lo mejor se van por lo holístico, a lo mejor era un caso jurídico y después no lo, así nos los llevamos. Para mí es extraordinario porque, ay, me sale del corazón. La verdad es que hoy en Tacones pues está cumpliendo su objetivo. Su objetivo no es que esta mona que siempre anda haciendo chistes y cosas esté aquí hablando, sino al contrario, sumando y impactando vidas. A la acción. Muchas gracias. Sí, yo siempre he dicho que siempre hay que tomar acción. Es como cuando hacen una manifestación y luego ya ni van ni proponen nada. Ay, no, ya, qué feos modos. O sea, no, vayan a la acción. Y gracias, Janik, gracias, Tesca, por confiar en mi persona. Yo estoy agradecida con la vida, no me equivoco, creo que siempre elijo buenas personas para este camino. Muchísimas gracias por confiar en mí, por ser parte de esto, porque no lo hago con ningún sentido de retribución, al contrario, para mí la retribución corazón. Más grande es ver una persona sonreír, volver a sonreír, que recupere lo que era, que recupere esa autenticidad, porque a mí es lo que marcó mi vida. Entonces, gracias por confiarme esto, y sé que vamos a hacer muchas cosas, sé que vamos a seguir sumándole aquí. Sí, muchísimo, aquí en Querétaro, es el propósito, venimos a apoyar a Querétaro, a elevar estándares, a sanar vidas, a que las familias conecten nuevamente con estos momentos de intimidad, de amor, o sea, crear familias de 10, elevar. Ese es el propósito. Y no porque digamos que Querétaro esté mal, sino queremos poner nuestro granito de lo que hemos aprendido en Satélite ahora en Querétaro. Ay, muchísimas gracias, Janik. Muchísimas gracias, Tocaya. Tocaya de nombre y apellido, pero con diferencia de una vez. Muchas gracias. Muchas gracias por seguir en contacto, por seguirme sumando en mi vida. Siempre es un placer verte. Me encanta verlos. Y ustedes, chiquitines, cuenten su experiencia. Aquí está el regalo. Es aquí, ahora. Si ustedes en el programa, ay, está bien caro. Aquí está la solución, ahora sé que va a ser el pretexto, es que no tengo tiempo, es solo una conversación y es solamente una creencia para no ver la persona tan extraordinaria que eres. Así totalmente, gracias. ¡Horario! El 9 de noviembre, miércoles a las 6 de la tarde, mesa de registros, abren puertas 7:30, jueves y viernes a las 7 de la tarde que llegue está perfecto. El horario de salida es aproximadamente medianoche, más o menos, depende de cómo trabaja el equipo. Sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche y domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. ¡Ay, amiga! Yo estoy bien emocionada del domingo. ¡Sábado mágico! Ahora entenderán, mucha gente me pregunta, ¿por qué pones sábados mágicos luego en tu historia? Vayan al entrenamiento y después vívelo, claro. vívelo. La famosa palabra, vívelo, y si te da miedo, pues qué chingados importa, háganlo de todos modos. Ya estoy adelantándoles aquí el entrenamiento, pero pues muchas gracias por estar este miércoles en Tacones. Chiquitines, compartan este programa, por favor, y recuerden seguir todas nuestras redes sociales, recuerden también seguir a Enfoque Coyotul, porque sé que muy pronto les tendrán nuevas cosas, y 3, 4 y 5 de noviembre, ¿a dónde nos vamos, chiquitines? Yo no sé, ¿el equipo ya está preparado? ¿Ya tiene el outfit? ¿Ya tiene el moño? ¿No? Feos modos, pues la verdad es que tenemos cosas muy padrísimas para todos ustedes, y pues sigan nuestras redes sociales, compartan todos los programas, y sobre todo compartan este programa, que sé que le va a llegar a la persona indicada y a la persona que requiere trascender algo en su vida. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, les mando un fuerte abrazo, pasen un fin de semana extraordinario, lleven a sus chiquitines a pedir dulces, y si me ven también, pídanme dulces, porque ahí voy a andar repartiendo dulces con los chiquitines y con la hermosa Sofía, así que les mando un fuerte abrazo, besitos, bye. ¡Vámonos!